Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Walter, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Todo bien, bueno, felicitaciones, algo muy lindo y aparte, bueno, promesas que se fueron cumpliendo y que la gente realmente está muy feliz en nuestra ciudad, ¿no? La verdad que sí, bueno, esto es una fiesta, verás que hay mucha gente, está el paseo entero lleno. Eso demuestra el amor que tiene la ciudad por sus lugares icónicos, ¿no? El Centenario es un lugar, como bien lo hablábamos recién con Roberto Matach, uno de los arquitectos creadores, fundadores del paseo y que lo diseñó. Hablábamos de cómo es poder reconstruir e ir reconstruyendo la identidad de una sociedad, la identidad colectiva de una sociedad. Nosotros empezamos por la Plaza Cívica, por el Monumento a los Antiguos Pobladores, por el Paseo de las Rosas, por el Pueblo Viejo, por la Plaza Piedrabuena, por el Paseo de las Rosas, por el Schulz, que lo inaugurábamos hoy, que quedó fantástico, que también, yo soy crecido acá en Integu, así que vine a vivir a Integu 17 cuando tenía 4 años. Así que he visto crecer esta zona y acá todos tenemos un recuerdo, y lo importante que es poder construir comunidad. Hoy con un paseo totalmente renovado, con escaleras metálicas, con miradores, con luz LED, con una fuente que volvió a funcionar después de muchos años. Yo hablaba con muchos vecinos de la ciudad, me decían, no me acuerdo cuando funcionaba la fuente, yo me acuerdo cuando era chico, que en algún momento funcionó. Y no quisimos tocar absolutamente nada de lo que tiene que ver con la lógica que tiene el paseo. Si vos lo ves está igual, pero modernizado, con luz LED, pensado en lo que se viene. Y eso es lo que hablábamos con Roberto recién, ¿no? El desafío era ponerlo en valor sin quitarle identidad. Y creo que lo hemos logrado. Participó Marcelo, el hijo, Gabriela y Pablo Castro también, y todos los arquitectos de la Secretaría de Planificación. Y bueno, nada, me parece que este es el paseo de la gente, ¿no? Y la gente lo abraza y es por ahí. Vos sabés que te veo emocionado y te veo emocionado sacándote el papel de intendente y todo. Como un vecino, como un chico que ha jugado por estas plazas, eso es lo que nos emociona a nosotros también. Nada, muchas gracias. A mí me emociona, como intendente me emociona poder ir cumpliendo. Nosotros hacemos política para que la gente sea feliz. Hemos crecido acá, hoy lo hacía, me emocioné mucho con el Paseo Schulz también porque Hernán era alguien a quien conocí muy de cerca. Era amigo mío de la secundaria también, y yo crecí en esos playones. Entonces, cada vez que nosotros podemos ir poniendo linda la ciudad, uno la ciudad que ama, es la ciudad que me vio crecer, que me vio, que me vio desarrollarme. Así que, como vecino, como persona, también estoy feliz, lo disfruto. Lo disfruto como si fuera un niño más. Así que, muy contento. Bueno, muchísimas gracias y obviamente seguramente algunas que otras palabras para los vecinos siempre lo estás diciendo, pero se viene la Navidad, se viene el fin de año y la gente quiere seguir viviendo Ushuaia. Es el momento de reflexionar. Un gran abrazo a todos los vecinos y vecinas que atravesaron esta pandemia que tanto nos costó a todos y a todas, y decirles que lo importante que ha dejado esta pandemia es los valores, la familia e ir para adelante, el no rendirse. Ushuaia es una ciudad resiliente, es una ciudad, una sociedad que no se rinde. Y como argentinos y argentinas nos estamos volviendo a poner de pie y vamos a salir adelante. Estrechar las copas a aquellos que todavía sé que está faltando que el Estado llegue, pero que vamos a llegar y que tengan esperanza, que no pierdan las esperanzas. Salud. Gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.